se construye en uno. Y a veces no hay nada peligroso del otro lado, pero uno construye su propio miedo. Cuando el miedo asciende a algo peor que no se puede manejar, se llama fobia. Hay distintas fobias y un montón de gente, más de la que pensás, las padece. Desde la claustrofobia, que es la más popular, agorafobia, que es la fobia a, tener, a, a estar en espacios abiertos, hasta, qué sé yo, yo tengo fobia a las arañas, ponerle... La fobia de los animales nunca va a matarte una araña. A mí me mataría solo estando, sin picarme. Pero bueno, se supone que no es peligrosa desde ese punto de vista. La fobia tiene mucho, de, insisto, de construcción, de irracional. Con quien vamos a hablar es Gustavo Bustamante, que creó una, un club que se llama Fobia Club, donde se tratan justamente quienes padecen la fobia. Él considera que es en parte genética pero en parte también tratable. ¿La fobia es un, una especie de miedo incontrolable? Sí, es un miedo irracional, totalmente desmedido, desproporcionado, que no sabes por qué viene, que no tiene lógica, pero se aparece en ese momento y generalmente genera un descontrol. Uh -huh. ¿Y por qué aparece? Bueno, tiene varias razones. El miedo es una emoción básica que tenemos todos, sí, claro. que tenemos que tenerla. El miedo, digo, es imperialista. Él está y gana y está por encima de todos. No hay otra emoción que le pueda ganar. Ahora, cuando vos decís un miedo irracional hablando de la fobia, ¿el miedo no es siempre irracional o puede ser racional? No, es racional. Cuando uno se pone en alerta y dice, bueno, escuché un ruido fuerte, quizás es una explosión. Ok. Ahora. Okay. Está pensado como para sobrevivir. Gracias al miedo vivimos. El problema aparece cuando aparece un miedo desmedido ante situaciones que no tenemos que tener miedo. Uh -huh. Por ejemplo, que aparece una cucaracha. Okay. Entonces uno dice, ¿qué le hace una cucaracha a una persona? 100 veces ah, sí. más grande. Sí, sí, o sea, imposible. Pero bueno, en la mente de esa persona aparece una representación de algo terrible, trágico. Que además se le genera miedo, asco, necesidad de escaparse, evita. Y ahí se empieza a generar el mundo de las fobias. Uh -huh. Yo eh, leía un informe que me pasaban respecto de las fobias. ¿Y cuál es la fobia más común? La claustrofobia. La claustrofobia. La claustrofobia. Miles, millones te de personas. Ahogado, te sentís ahogado. Sentís que te falta el aire en espacios cerrados. O en sensaciones. Por ejemplo, el ponerse una bufanda, el ponerse una polera ante una cosa así también, sí, meter meter la cabeza bajo la ducha, hay pacientes ¿Sí? claustrofóbicos que no pueden disfrutar de lo que es una ducha, de meterse en una pileta ni hablar, en, estar en una parte de atrás de un auto coupé. porque sienten que van a tener necesidad de tomar más aire y no van a poder llegar y no van a poder este, calmarse, uh -huh. entonces se evitan, no quieren andar en subte ni en ascensor ni en avión, claro. Y, bueno, en ningún lugar cerrado, en ningún espacio cerrado, con Además, un techo bajo, digamos. Te, te cuentan anécdotas que se pelean con el marido porque necesitan tener la ventana abierta en pleno invierno, okay. o que el marido compró el aire acondicionado para que esté todo frío y siempre tienen la ventana abierta. Sí, sí, sí. Eh, van al baño y dejan un poquito la puerta abierta. En los baños públicos, por ejemplo, nunca cierran, están con una mano apoyada en la puerta para que nadie entre, pero. Yeah. Eh, Imagínate la alteración que le genera a una persona que dice yo me desempeño bien en todas las partes de mi vida. Menos en eso. Menos en esto. Y me da vergüenza. Voy al baño, en la oficina y todo el mundo me está mirando. La gente lo vive de una manera vergonzante, sí. la fobia. Cualquier fobia. Cualquier fobia. ¿Por qué? Porque también mucha gente lo toma a risa, juega con eso, se divierte, a veces es como la burla. Uh -huh. El que tiene fobia a los sapos aparece el primo y le tira un sapo en la cama. Y bueno, ni te cuento lo que genera, ¿no? Pero claro. familiares. ¿Y por qué, por qué nace la fobia? O sea, ¿cómo se construye ese miedo en, en una persona? Una persona nace con una predisposición. Hoy sabemos que hay una predisposición biológica a ser más sensible a la ansiedad que otros. ¿Vos decís que eso es genético? En parte sí. Y necesita un disparador. O sea, tiene el caldo de cultivo y un buen día aparece la oportunidad. Que la oportunidad puede ser vivir una situación traumática, casi como te diría, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Bueno, sí, sí. ese ya sabemos, el que le vino a morder un perro después tiene fobia a los perros, ok. Pero yo tengo pacientes que tienen fobia a los gatos que nunca en su vida se les acercó un gato. Claro. ¿Por qué? Porque su madre era fóbica a los gatos, su abuela era fóbica a los gatos. Entonces se había construido una historia familiar, una novela familiar donde todos hablaban mal de los gatos, se evitaban los gatos y los chicos y terminó encarnizando a él también. A veces una información, por ejemplo con los medios. Ven, se cayó un avión en, en Tailandia, bueno, ya ese dice yo no me subo a los aviones, se llama aprendizaje vicario. O sea, hay muchas formas de llegar a tener una fobia y bueno, el tema es que eso después se mantiene. El gran problema de la fobia es no es que un día la pase mal es que siempre la pasó mal. Y entonces empiezo a evitar. El problema es, a ver, para, para plantearlo de otra manera, es cuando la fobia empieza a manejar tu vida, digamos. Sí, y empieza a condicionar. Y la calidad de vida se va deteriorando. Claro. Porque, por ejemplo, la de los gatos. Una, la paciente me dijo un día, eh, me invitaron a comer un asado a Pilar. Fui de Recoleta a Pilar, un largo viaje. Sí, claro. Mi novio me dijo, quédate tranquila que no hay gatos en la casa. Empezaron a hacer el asado y en el tapial de al lado apareció un gato. No me bajé del auto, me dice. Me quedé wow, en el auto. Pobre. Una vergüenza. Los amigos de no, mi novio me preguntaban. Vení. Claro, lo que pasa es que aparte no hay manera de explicarlo. O sea, ¿cómo lo explica? No, y no tenés control sobre eso. Algunos se animan y piden auxilio y agarran al primero que está al lado y dicen: Bueno, mira me quiero bajar del ascensor, abríme la puerta, ayúdame y se sienten acompañados pero otros van como Rambo, ¿no? con el cuchillo entre los dientes y, y se lo van aguantando hasta que pueden. A veces uh -huh. se terminan desmayando, porque el, el grado de ansiedad es muy elevado. Me imagino como, como cualquier otra cosa, hay grados de fobia, digamos. Sí. Grados manejables, más manejables, menos manejables. Sí, sí. afortunadamente para muchos tienen eh, fobias leves, que inclusive hasta se autotratan algunos dice, no, a mí me molestaba mucho subir a pisos muy altos y de repente me mudé y me cambiaron de oficina y empecé a subir a subir y me calmé. Y me okay. no, no. Ahora, hay otros que nunca se rehabilitan, necesitan el tratamiento. Y entonces, bueno, vienen porque cambiaron de trabajo, porque quedaba muy elevado, porque se mudaron, claro. porque... Por... Cuando empieza a joderte la vida realmente. Realmente, sí. Y yo veía por ahí que otra de las fobias más comunes es el miedo a manejar. Sí. ¿Cómo puede ser? Y es un miedo moderno. Se llama amaxofobia. Y amaxo es porque es miedo a los carruajes, a viajar en carruaje. Lo que pasa es que, bueno, hoy cada vez más necesitamos desplazarnos en auto y, claro. y la gente empieza a sentir inseguridades. Yo he tenido... ¿Pero a manejar o a andar en auto? A manejar. Algunos andar también. Dice, maneja a mi marido y me siento insegura, maneja cosas, no quiero salir de casa. Ahora, hay otros que sí tienen miedo a manejar y algunos tienen manejo experimentado tengo choferes de taxi por decirte eh, chofer de camión que me dicen bueno mira un buen día iba en el auto y tenía que cruzar un puente y el puente de Zárate, de brazo largo no lo pude cruzar me quedé con el camión vino mi hijo me ayudó lo cruzamos a partir de ahora viajo siempre con mi hijo yeah. cuando llego a los puentes Doc Sud Liniers Todas esas autopistas no los que puedo se cruzar. Empiezan, no los puedo cruzar. O un chofer de taxi que me dice: cada vez que me paran en la calle, yo voy por las calles de la ciudad 40, 60 kilómetros, todo bien. Ahora, cuando me frenan y me dicen: ¿me ¿Vas a seis Digo, no. No tengo nafta, no tengo gas. ¿Y por qué? Porque manejar a más de 60, 80 kilómetros le genera no una puede. sensación de descontrol. Que se va a desmayar. O sea, no que puede no puede andar una la... autopista, digamos. No. Es más, dice, me voy de vacaciones, me voy en colectivo. Yeah. Y mi familia me dice, pero escúchame, tenemos el auto, no quiero, quiero descansar. Mienten. Uh -huh. La mayoría de los fóbicos terminan ocultando y mintiendo, a veces hasta sus propias parejas. Que, porque claro, imagínate, para un hombre que no puede hacer algo, a veces le genera la sensación de impotencia y eso le, le anula la, claro. la hombría dentro de uh -huh. la casa. Y bueno, también mucha mujer. Que se preocupa por alguna cuestión, por ejemplo, no puede salir de su casa y lo busca, lo resuelve de otra forma, pide delivery, hace otras. Sí, sí, sí. Pero en general cuesta mucho aceptarlo. ¿Y el, y, y el tratamiento para curarte de una fobia psicológico? Es mixto. A veces requiere también medicación, pero por sobre todas las cosas necesita la exposición. Nosotros con los pacientes vamos la trabajando. Exposición. ¿Qué quieres decir con eso? Llevarlo al paciente a tener contacto con la situación, el objeto o el animal temido. Si le tenés fobia que se vea los sapos, agarrar un sapo, eso. Llegamos a estar en un lugar donde pueda tolerar que el sapo esté ahí y que si necesita correrlo, pueda agarrar un escobillón y correrlo sin salir corriendo de la sala. Huevo. Porque con los animales pasa mucho... Sí, sí, a mí me pasa con las arañas. Bueno. No necesito que me pique, con suelo verla ya me muero. Ya estás mal. Claro, me, claro. me gana con la chapa. La, claro. aracnofobia. <laughs> la aracnofobia, hasta películas se han hecho de eso, imagínate mm. lo común que es. Pero es cierto que aparece y vos ya cambiás seguramente. Sos aparece otro. y me cago de miedo y me <laughs> voy de ahí. ¿Cómo <laughs> sí. que cambio? No cambio, no me ven más. <laughs> o sea, no es, que, no es que llego a cambiar. Bueno, porque son las dos reacciones. Cuando vos tenés un miedo intenso o luchas? O sí, claro, escapo, y, obvio, me gana, le es... dejo la araña. ¿no? Y, y a veces el tamaño de la araña no tiene nada que ver, es como, ni siquiera eh, porque sea un poco más grande, más... ya el simple hecho es... Sí, en, en general desconfío la... de todo lo que tenga vida y que esté en el pasto, digamos, pero bueno, no importa. <risa> <risa> no, ahí bueno. estoy bromeando. No, pero con lo que vos decís, la claustrofobia, por ejemplo, cuando te tienen que hacer una resonancia, sí. yo no me meto en el tubo ni en pedo, pero <laughs> no hay posibilidad que me metan. Es más, me duermen cuando claro. me tengo que meter en el tubo. Bueno. O aparte, es... yo en el tubo me imagino el cajón. Claro, me bueno. estoy así con el. Pero ni pedo me meto ahí. Es la fantasía final de todo claustrofóbico. ¿Cómo le van cajón. a enterrar? Claro, bueno. Y si yo no quiero que me entierren, ya empieza a. ¿Vos tiene te metés pesadilla. En un tubo? Yo sí me meto. Bueno, Hasta eso lo te aguanto. Felicito, ¿eh? <laughs> sí, sí. Bueno, te tiene que tocar una situación de estas. O por ahí vas a uno de estos lugares donde hay grutas, donde hay. Eh, no vas voy. Ahí? <laughs> bueno, pero no pasa nada, porque puedo no. vivir sin las grutas. Sí. Bueno, la resonancia ahora inventaron los abiertos, ¿viste? Sí, que... igual no son completamente abiertos. No, los no, abiertos. No. Entra estás un poco más allá. No es exactamente. Es como una gran dona sí. en la que te meten <laughs> y te llega hasta acá, más o menos. Sí. sí pero no, pero es, yo me he encontrado discutiendo esto con médicos, que es el pedo de discutir, porque no tenés manera. O sea, ¿qué te voy a explicar? No, no puedo. O sea, no me digas, no te pasa nada, no, ¿viste el pedo? ¿viste? No, bueno, hace muchos años nos llamaron de un centro de, de diagnóstico diciéndonos cómo podían hacer para reducir la, el abandono de los estudios, porque la gente se pone la bata, se tarda 15, 20 minutos el no preparar se mete en prepararse. El... Y no se quiere meter. No, no, yo no entiendo, me parece re humano no meterse. El... <laughs> Lo que pasa es que también uno media por las consecuencias, dice, bueno, mira, ¿para qué me va a servir esto? Es como el que tiene fobia a volar. Algunos la pasan mal. Yo vuelo en cualquier cosa, ¿no? eso no tengo problema. Y dice, bueno, pero llego a tal destino que si no, no llegaba más. Sí, sí, obvio. Pero bueno, aquel que va, tiene una fobia elevada va rezando todo el viaje, se agarra del que tiene al lado, toma alcohol. Sí, sí. Yo he visto situaciones que, que, claro, uno empieza con esto de, a trabajar. Yo hace más de 20 años que estoy con esto. Entonces, me pasó un día que volaba a salta a dar un curso, cinco y pico de la mañana. Y veo que alguien se acerca a la barra y le dice al mozo algo así como en secreto y el mozo agarra una botella de whisky y se la sirve el, la porción en una taza de té. Okay. Y el tipo se tomó, lo miré y subió al avión y se sentó al lado mío. Un ingeniero era, de petróleo. Y me dice... Era un ingeniero, un tipo racional. Totalmente racional, extremadamente racional, te diría. Y entonces se sienta y empieza a carretear el avión y empieza a ponerse incómodo, y me dice, a mí me da miedo volar. Yo sí, vos es que me di cuenta. ¿Y por qué? Y en un momento le dije, te vi. Pues te tomaste dos tres a las cinco y media de la mañana. Dice, sí. Antes tomaba pastillas, pero llegaba tan dormido que no podía ir a las reuniones. Claro. Pero bueno, así es como empieza una persona. A acomodarse a las fobias y a sobrevivir con la fobia, que es el peor escenario. Uh -huh. O sea, se me ocurre que a vos te deben haber hecho propuestas. Che, vení a la selva, vení a comer a casa y por sí, ejemplo, sí. Se te cruzó por la cabeza lo de la araña. Y dijiste, no, no, no la dejo pasar a esta. Uh -huh. Y eso es lo que hace el fóbico, deja pasar y pasar. Y un día toca el timbre porque lo acorraló la mujer y le dijo, venís a Europa. Me acuerdo siempre un paciente. En la crisis 2001, 2002, que le habían. Este, tenía una propiedad en España, la familia, y él la heredaba y tenía que ir a cobrar. Y no había un Ay, peso no, claro. en la casa. Y él dijo. tengo y él no ¿Que dejar el avión? Tenía claustrofobia. Wow. Y entonces vino desesperado, porque dijo: Me divorcio, me mata, sí, sí, mis sí. hermanos y no firme. ¿Y pudiste tratarlo al día? Sí. Pero pasó una cosa. Fue muy urgente, pasaba, faltaban dos semanas para que se vaya, hicimos todo lo que pudimos y fue. Y cuando quiso volver, eh, se le ocurrió, como en esa época no estaban acá los colectivos ploteados, entonces él se, viste que el colectivo que te lleva hasta el avión, le dijeron, suba sí. a este colectivo. Se equivocó de avión. No, y él miró así y dijo, esto está todo cerrado, yo no subo, voy caminando por, por no la puede, pista. Claro, o sea, y... y bueno. Y encaró por la pista, lo agarró la Guardia Civil Española, lo de, retuvieron un rato. Y se cumplió una de las peores fantasías, que los metieron en un calabozo, que es como. Para el claustrofóbico era el, sí, el peor, peor claustrofobia, escenario. claro. Entonces, bueno, por eso yo digo, tarde o temprano en la realidad te mete con la fobia, entonces cuanto mejor la trabajes, más tempranamente la trabajes, mejor te va a ir. Uh -huh. vos, vos decís que la manera de enfrentar a la, de, de enfrentar a la fobia es enfrentar al objeto del miedo. Sí. Hace sucesivamente. El ¿no? miedo en verdad es completamente subjetivo, ¿no? Porque se construye en uno. Sí. Y uno construye porque a veces hay construcciones sociales a lo que hay que tener miedo. Claro. ¿No? Porque de repente un día salió la noticia del Antrax y todos no queríamos abrir un sobre. Claro. ¿no? Parecía como que era. Una cosa muy fácil de que nos pase. No, bueno, o ahora con la inseguridad, qué sé yo. Sí, El bueno. El tipo que está llegando a su casa y que pega la vuelta para ver si hay alguien. Y sí, Porque está... va a abrir la puerta del garage y tiene miedo a abrirla. Digamos. Exacto. Pero también te digo una hay cosa hay una más grave. So hay la construcción social del miedo. Digamos. Sí, y además hay una cosa más grave. Que hoy recibimos chicos que tienen miedo cuando sus padres salen. Porque dice mirá, no va a ser cosa que lo roben, que lo secuestren. Vives de 6, 8 años que. ¿Ajá? Bueno, que están también informados, sobreinformados, si querés, y eso los lleva a estar sí, preocupados. Más como intoxicados de información, ¿no? Totalmente preocupados. Y hace que después a veces no quieran ir al colegio, que les duela la panza, porque, porque no se quieren alejar de sus padres. Pero no porque les pase algo al chico. No, 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 porque que... tienen miedo por los padres. Por los padres. Porque les puede pasar. Entonces quieren estar ahí, quieren saber, quieren verlos, tocarlos, tienen necesidad de certidumbres. Uh -huh. Ustedes armaron un, un, un club de fóbicos. Sí, sí. Una idea muy loca, te diría en su momento, hace más de el, más Es raro asociar las palabras fobia con club. Sí, sí. El fobia club. Yo cuando lo leí digo que es una joda, como el fobia club. Bueno. Pero sí, es así. Es así. Bueno, porque en ese momento nosotros necesitamos algo que sea amistoso. Claro. En el año 96, 97, cuando lo largamos, necesitamos que sea algo amistoso, que la gente no, no le repele, que no sienta que, que solamente es tratamiento. Y bueno, lo fuimos conformando, en ese momento con mi socio, el doctor Carrión, que murió hace tres años, y fuimos armando, que era psiquiatra, un grupo, y a mí me gusta mucho la dinámica grupal, y empezamos a hacer tareas de exposición, y empecé a llevar a los pacientes a andar en subte, tren, colectivo, que eran pacientes agorafóbicos. Claro. El agorafóbico no, no, no puede tomarse un subte, un tren, un colectivo, lo evita uh -huh. y se encierra, se aísla, deja de trabajar, deja de salir de su casa, ya llega un momento que vive encerrado, ¿no? La, la, la enfermedad de la fobia es progresiva, digamos va, va empeorando. Sí, sí. ¿Y, ¿Por qué empeora? Empeora porque de alguna manera el paciente se va tomando licencias o la persona que lo padece se va tomando licencias. Dice, es casi como, hoy me permití no ir a tal lado. Okay. Y mañana me permito también no ir a otro lado. Y hasta cuando, que termine encerrado. Hasta que termine encerrado. Lo mismo que el obsesivo. Hoy me permití, toqué eso, pero me permití lavarme media hora las manos con detergente. Y mañana ya agarré la bandina. Y después ya no es media hora, es una hora. Y después ya no salgo, porque cada vez que claro, salgo o salgo con guantes. Me contamino. Claro. Me contamino. ¿Eso es una fobia común a la, a la, al tema de la, de las... la contaminación, digamos? La... Sí. Es un, es un trastorno que se llama trastorno obsesivo-compulsivo que es relacionado a, a los trastornos de ansiedad. Nosotros en los trastornos de ansiedad tenemos la fobia, el ataque de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizado y la fobia social, el trastorno de ansiedad social. Ese sería como el pool. ¿Y el ataque de pánico? Porque antes no se hablaba del ataque de pánico, y hace unos 10 años comenzó a hablarse de ataque de pánico. ¿20 y pico? ¿tú? 20 y pico. Bueno, ¿qué era antes? Antes también debía existir, o no lo habían descubierto. Sí, las primeras descripciones son de Westfall del año 1856. Bueno, ¿y antes cómo lo llamaban al ataque de pánico? Eh, decían eh, neurosis de angustia, decía Freud lo vinculaban con alguna cuestión episódica, síndrome paroxístico, corazón de soldado. A muchos soldados que volvían de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, volvían con esto y decir, le atribuían que era el efecto de la guerra, uh -huh. eh, síndrome de da costa. Fue variando. Hasta que un día pues, se juntaron unos americanos y definieron... Y lo llamaron ataque de pánico. ¿Y Entonces, qué es? A la diferencia que tiene con la fobia es que la fobia es una crisis de miedo vinculada a un estímulo, al perro, al gato, al ascensor. En cambio, el ataque de pánico, de repente, empieza a latir tu corazón a una forma muy acelerada, empieza un dolor en el pecho, una sensación de muerte inminente, ahogo, temblor, desmayo, necesidad de escaparte, querer correr, alejarte del lugar, pero no sabes para dónde, porque no tenés qué evitar, es interno. Bueno, es desesperante. La persona siente que se muere, llama a la emergencia. Pero va al ¿Siente eso, pero en verdad no le está pasando? No. no. O sea, clínicamente el cuerpo no tiene ninguna alteración. ¿Tiene una subida de presión arterial en ese momento? Por bueno, la es como consecuencia de lo que siente, claro. Pero por el miedo. Está bien, está bien. Y entonces dura 10, 15 minutos, pero en esa descarga adrenérgica que tuvo, queda en el piso. ¿Y por qué te agarraste? O sea, ¿qué, qué... Bueno, a veces... Puede haber una disminución de oxígeno en, el, en la sala, a veces puede tener. Eh, no, no, perdón, ataca. pero digo, ¿qué es lo que lo, que lo produce vos? ¿Por qué, te, ¿Por qué uno lo sufre? ¿Por qué uno lo sufre? Porque tiene una reacción de alarma en el cerebro, porque el cerebro siente que estás teniendo realmente un ataque cardíaco. Empieza a vincular sensaciones corporales que a veces vienen por el estrés o por una situación, a veces de, por ejemplo, una persona durmiendo tiene una microamnea. Y empiezan con un ataque carga, y cuando se despierta, se despierta casi como si te hubiesen puesto una almohada en la cara, sí, sí, sí. desesperado, abriendo la ventana, llorando, angustiado. El cerebro no lo puede interpretar. Hay un cerebro muy básico ahí que reacciona diciendo, sí, estamos en problema, tenemos que resolverlo. Uh -huh. Rajemos de acá, resolvamos, pidamos un médico. Además hay una construcción social, ¿no? Esto de que hablamos de, de cómo se construye. La persona siente palpitación, dolor en el pecho y que se le duerme un brazo. Y sí, es un ataque cardíaco. Es un ataque cardíaco porque vio la novela, porque sí, sí. escuchó que un tío le pasó. Porque... Sí, ahora producirte un ataque cardíaco con la imaginación es imposible. Imposible. Claro. No existe. No existe. No existe, claro. Entonces, ¿qué pasa? Viene, va al servicio de emergencia y nada, no encuentran nada, obviamente, afortunadamente. Pero la persona ya aprendió el miedo. Aprendió a tener un miedo espontáneo y empieza a especular, dice, mirá si me pasa en el colectivo, y si me pasa en el trabajo, y si me pasa en el supermercado. ¿Y vos qué decís, que el miedo a que le pase, hace que le pase? Favorece, porque está pensando en eso y interpreta cualquier sensación corporal. Tienen como un radar, tienen un monitoreo, tienen un tablero de control donde están diciendo, tengo 88 de pulsaciones, ahora tengo 110, la pierna izquierda la tengo temblando, eh, un sudor en la oreja derecha. Cosas que son Sí, es como cuando te tomas la presión todo el tiempo que te sube. Total. Si estás cada cinco minutos tomándote la, al final te sube. Te sube y te tener... Estás preocupado porque te sube y te retomas porque te subió. Digamos. Y lo peor es que ya muchos psicólogos lo descubrieron: es que sentir que vos estás haciendo algo para preocuparte empeora el cuadro. Claro. Diciendo, pero bueno, soy yo el que está perdiendo el rumbo. No lo puedo controlar. Y la mayoría de los pacientes panicosos siente que perdieron el rumbo. Que se sienten incontrolables. Hay factores predisponentes, ¿no? De su personalidad. ¿Pensás que, son... que también hay factores genéticos ahí? Sí, también. Sí, de, de todos los cuadros de ansiedad te diría, un 30% es genético. mira El otro 30% lo va aprendiendo y el otro 30% es azar. Cuando decís genético, decís químico. Sí. Que se alteran determinadas sustancias por la sí, que tiene por una, por una carga mayor genética de la persona. Claro. Hay áreas del cerebro como la amígdala cerebral, que es una región que vincula al miedo, tiene el 50% de las neuronas adrenérgicas, que está, el cerebro está genialmente preparado para sobrevivir. Entonces uh -huh. tiene reacciones rapidísimas. Bueno, ¿qué pasa? Si un circuito de esos se altera y, a, y dispara sin tener un verdadero elemento que lo dispare, el cerebro lo cree. Tienes la representación. Esto es como cuando alguien viene y te dice... Mirá la foto de mi novia, que es hermosa. tan linda no es. <laughs> Pero bueno, es una construcción. Y él lo afirma y, y vaya. A, anda a decirle que no, que no uh -huh. está para presentarse en el salón de belleza. Pero bueno. También que el ataque de pánico se puede curar con tratamiento psicológico. Sí. <laughs> Requiere también medicación. Hoy por hoy las líneas mundiales dicen que hay tratamiento combinado para eso. Algún ansiolítico, algún antidepresivo que ayude a cambiar. Y la terapia cognitivo-comportamental. Que entre otras cosas, les enseña a pasar por las sensaciones corporales para que no tengan miedo. A ver. Reproduce momentos donde la persona sintió ansiedad para que vea que no es tan grave, que le desdramatice, que le quite la cuestión catastrófica. Uh -huh. Y que entienda que a veces yo digo: un paciente está curado cuando puede distinguir entre una sensación y un síntoma. Okay. Yo puedo tener la sensación de calor, qué sé yo, lámparas, todo, sí, sí, todo sí. calor. Ahora, ¿tengo calor y tengo que irme? ¿Es un síntoma? Sí, sí. No. Bueno. Puedes tener calor pero no estar quemándote, digamos. eso. Y los pacientes ansiosos son muy intolerantes. Intolerantes a las sensaciones, intolerantes a los pensamientos. En general, uh -huh. a veces tienen uno de los cuadros, lo llamamos... Que tiene la fusión pensamiento-acción. ¿Y lo Porque lo piensa, cree que ocurre. <laughs> okay. O sea, es tan gráfico, ¿no? paciente obsesivo. Argentina es así. <laughs> y Argentina es un país. Pensamos uno de los que lugares... somos geniales y pensamos que es así. <laughs> Exacto. Pensamos bueno. que somos, no sé, el mejor país del mundo y actuamos como si lo fuéramos. Exacto, y pedimos Y claro. después nos damos cuenta que no. Tenemos que respetar. ansioso. Decisión. Muy. Muy ansioso, narcisista también. Claro, y narcisista también. Ah, creemos mil y bueno, claro. después nos damos cuenta de que estamos bastante lejos. En, la, en las reuniones del, del Fobia Club, la, los pacientes charlan entre sí, o sea, exponen ante los otros qué es lo que tienen. Sí. Ajá. Sí, sí, tenemos un tipo trabajo... Alcohólicos o alcohólicos sea, anónimos, no sé, una cosa así. Es una parte eso, digamos. Una parte pueden manifestar y contar lo que les pasa. ¿Eso les sirve a los tipos cuando hablan ante los demás? Les sirve. No lo hacemos tan como Alcohólicos Anónimos que va y va a una tarima, sino en la mesa del bar, del okay. café donde nos juntamos los sábados a la mañana. Por Hablamos cuánto? 15, 20 minutos. Uh -huh. Vino fulanito, fulanito. Ahora, a partir de ahí, nos atomizamos y si son 20 pacientes, tenemos coordinadores que son pacientes recuperados que hicieron. Bueno. La tarea de recuperarse y después el curso de, de formación para ser eh, ayudantes, te, acompañantes terapéuticos. Y con ellos empezamos a salir y a hacer circuitos. Andamos en subte, tren, colectivo. Uh -huh. Una vez al año, por decirte, vamos a. El año pasado fuimos a Montevideo, a Colonia, a Uruguay. Cruzaron, se quedaron a dormir. 13 pacientes volvieron. Y eso sirve porque. Justamente pasar por la experiencia, estar arriba de un barco, dormir en un lugar que no es su casa, estar con otras personas que no es su familia, que todos No, bueno, pero con los que todo. comparten el problema, digamos, ¿no? Eso es, es importante. Genial. Bueno. ¿Sí? Le da un grupo de pertenencia, universalismo. Uh -huh. Genera una sana competencia uh -huh. entre ellos. Che, mirá, yo ya tuve en subte esta semana. Yo claro. dos, yo tres, ¿no? Como sí, que... sí. Y después también tenemos grupos de fobia social, que es otra patología, que son... Las personas que tienen un exceso de timidez, personas que no pueden hablar en público, que les da vergüenza todo, que tienen temor a ir a en una entrevista laboral, a seducir, uh -huh. a una conquista, a un examen oral. Bueno, son personas que se van aislando, aislando. 14% de la población lo tiene. ¿14% de la población tiene fobia social? social? Que no puede a veces formar pareja, que no puede progresar uh -huh. laboralmente, que no quiere tener gente a cargo porque le da miedo no a ordenar. Poder relacionarse. No tolera. ¿Y entonces, ¿En bueno, qué es lo que les da miedo de la gente? En general, que los valore negativamente, que se sientan humillados. Y a veces por un síntoma, que yo, se ponen colorados. Y el otro le dice, che, ¿por qué estás tan colorado? Bueno. O agarran algo y están temblando. Eh, ¿Pero por qué te tiemblan o transpiran? Entonces esos síntomas uh -huh. hacen que estén muy alertas de la mirada del otro. En el fondo son perfeccionistas, quieren que todo les salga bien, claro. que ser grandiosos, bailar, saltar, reír. Eh. Y entonces, bueno, todo eso lleva a que... ¿Y eso ¿Tiene que ver con la crianza o es... Mucho. 50% de ellos tienen padres iguales. Claro. Como me dijo un día Martín, un paciente, me dice, le digo, che, pero cuando viene alguien a tu casa, vos charlás, eh, unos amigos de tus padres, ¿qué? En casa no entra nadie si mis papás son porque que yo. Entonces, uno ahí ve cuánto lo medioambiental puede impactar. con una cosa así, sí. claro. Pero bueno, con ellos también hacemos grupos, con ellos hacemos actividades más jugadas también, ¿no? Como exponerlos, sacarlos a la calle, salir a hacer entrevistas, ir a un local, pedir algo, parar un taxi, hablar con el taxista, bajarse, subir a un colectivo, pedir eh, colaboraciones dentro del colectivo. Uh -huh. Bueno, son, vamos a una plaza, hacemos actividades de oratoria con un megáfono. Uh -huh. Estamos siempre con jóvenes. Muchos de estos, por suerte, vienen chicos jóvenes. En general, esta patología empieza a los 14, 15 años, pero algunos viene a trazarse a los 60, o sea, perdió 45. Claro. Cuando más temprano viene para nosotros es un alivio. Y en el resto de las fobias de las que hablamos hay un rango de edad. Casi todos, te diría, entre los 20 y los 45 años. Ah, pero gente muy joven. Joven. Muy joven. joven. Algunos vienen que les empezó el cuadro y que lo dejaron pasar, ¿viste? Uh -huh. Por ejemplo, con la fobia social, algunos empiezan a ser alcohólicos porque dicen, toma alcohol, me desinivo. Para tratar de... Claro. Estoy tranquilo. De uh -huh. Pero yo he conocido de todo, profesionales de la salud, abogados, que, sí, sí. que, que tomaban alcohol para sobrevivir en, en su diaria tarea, ¿viste? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco. De las consecuencias que tiene esto. Se calcula que billones de dólares del mundo se pierden entre la no productividad, la ausencia laboral, el consumo, los estudios innecesarios. Imagínate el tipo que tiene pánico pobre. Que se hace ver, claro, y que, después no tiene nada. Que, que fue la unidad de coronaria, que fue la ambulancia, que lo metieron en un quirófano a veces para ver. Nada. Hay lugares donde hay dos ambulancias en todo el pueblo. Imagínate sí, si por día a un lugar que no necesitan. Uh -huh. Entonces, bueno, para nosotros es fundamental el hecho de pre promover, prevenir, que la gente se entere, lo mismo que la ansiedad generalizada, personas que se preocupan todo el día por todo, están todo el día preocupados, que por la inflación, que por la plata, por la pobreza, porque... Claro, vos decís, en Argentina es fácil preocuparse. Sí, claro, está en el lugar exacto. Es caldo de cultivo claro. perfecto. Pero bueno. No, pero esa gente, por ejemplo, no se sale de la casa y piensa, habré apagado la cocina o habré hecho... ¿Qué es? Es trastorno obsesivo compulsivo. Ok. Que necesitan Tendré chequear. las llaves, abre tal cosa. Sí. Eh, y vuelven. Y a veces yo tengo pacientes, un paciente que se fue a la altura de Chascomús y va a Mar del Plata, pensó y volvió? volvió. Y volvió. Bajo la excusa de la familia que se había olvidado la cédula verde del auto volvió. pero volvió dice no mira si me agarra la policía la familia le decía vamos vamos no le creía eh, he tenido pacientes que le a, eh, le agregaban cerraduras a los autos porque le ponían una travex más allá de la llave original que tenía el auto porque claro tenían el temor de que les quede abierto y como ellos me decían no es un auto de gran valor es una obsesión claro pacientes que necesitan saber hasta la numeración de los billetes, cosas que cuando abren la billetera dice, tenía uno de 10, uno de 20, uno de 50, uno de 100, no perdí ninguno. Entonces miran la billetera cada tanto, imagínate esa persona, el riesgo. para en cualquier esquina y empieza a mirar la billetera. Sí, 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 es un delirio. Y la pérdida de tiempo, se calcula que por lo menos una hora por día pierden. you <laughs>